saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, soy nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy vamos a reaccionar a un documento de un artículo que está publicado en Mundo Deportivo, ¿vale? A través de la revista digital Vidae. Entonces, vamos a hablar del tema del niño mariposa, ¿vale? Que le dieron 5 años de vida y desafió todos los pronósticos. Ese es el título, ¿vale? ¿Quién es Dean Clifford? ¿Vale? El niño mariposa que vive en Australia y ha batallado durante muchos años adversidades como dolor, lo llaman el niño de cristal. También tiene muchos problemas en la piel, tiene una piel hiper mega sensible o ultra sensible. Cualquier fricción, rozamiento, al rascarse le generan ampollas en el cuerpo, ¿vale? Entonces también se le puede generar incluso quemaduras de tercer grado cuando está muy expuesto al sol, o problemas en las mucosas internas, en la boca, el esófago. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Vale? ¿Qué nos dice todo esto? Todo esto nos está diciendo primeramente que el niño mariposa, cuando estaba en el útero de su madre necesitaba un probiótico durante todo el proceso de estar embarazo, aparte de algún tratamiento natural para meter todos los nutrientes que la madre necesita para dar a luz a un niño saludable, de manera saludable. Entonces, el niño mariposa, ¿qué pasa? Aquí nos está diciendo que tiene una disbiosis intestinal. 100% seguro tiene una disbiosis intestinal. Hay una correlación directa entre el intestino y la piel, ¿vale? Con otras variedades de patologías y enfermedades. Pero en este caso, como estamos abordando este artículo, estoy hablando específicamente de esto. Todas las patologías de piel, la que tiene el niño mariposa, la psoriasis, la dermatitis atópica, el acné, el purito, todas las patologías de pie siempre tienen una interacción con nuestra microbiota intestinal. De hecho, nos está diciendo que nuestras mucosas están dañadas. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues hay una solución. Y verdaderamente el niño mariposa podría mejorar muchísimo, pero seguramente le están haciendo un tratamiento químico a través de la medicación que le puedan estar dando y no le están solucionando sus problemas. Entonces aquí lo ponen como si fuera un héroe, pero en verdad sí que podría mejorar muchísimo su salud si estuviera en manos de un profesional que se dedique a la psicoinmunoneuroendocrinología. La conexión entre la psique, el cerebro y el intestino, el llamado eje intestino-cerebro. Entonces hay que modular, reparar y desintoxicar su organismo, luego mejorar su capacidad de absorción de nutrientes a través de las mucosas intestinales, regenerar esas mucosas intestinales, hacer un entrenamiento de cepa para la microbiota muconutritiva y monomoduladora, mejorar la capacidad que tiene, sobre todo en infecciones por bacterias que seguramente están desafiando su intestino, como pueden ser a través de la microbiota proteolítica, y todo eso se puede mejorar. De pasar de una disbiosis, que hay un desequilibrio en la microbiota, se puede generar una eubiosis a cualquier edad, mejorando la capacidad de los nutrientes a través de la alimentación. La alimentación tiene que ser una alimentación antiinflamatoria, porque este niño o este chico está inflamado, tiene una inflamación crónica de bajo grado y se le nota. Luego podemos ver aquí que tiene exceso de aromatasa, exceso de estrógeno, por eso tiene mamas o pecho como si fuera una mujer, ¿vale? También la inflamación que tiene, no solo de hacer deporte y de levantar peso, como bien hablan ahí, sino podemos ver en la cintura cómo el exceso de estrógeno a través de la enzima aromatasa, que tengo un artículo en mi página web y también tengo un vídeo en mi canal que podéis ver, pues aquí nos está diciendo que hay una disbiosis intestinal y que a nivel hormonal está generando una secuencia de problemas y de patologías en su entorno metabólico. Por eso el niño mariposa debería ponerse en manos de un profesional que le pueda ayudar muchísimo mejor y resolver mejor sus problemas. Sería otro cantar, estoy completamente seguro. Si te gusta este tipo de interacción que estoy haciendo últimamente sobre artículos o vídeos, ¿vale?, que voy a ir reaccionando, sobre todo de problemas de salud, pues encantado de que me dejes algún enlace, o si me quieres dar un comentario, o si quieres coger una consulta privada conmigo a través de santi@alimentoria.com, o puedes intentar entrar en mi página web y ver toda la información que tengo de gran valor, que es alimentoria.com. ¿Vale? Cualquier cosita, pues nos vamos viendo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.